Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar 5 curiosidades que lo más probable es que no sepas, porque son curiosidades que casi nadie sabe. Yo fui buscando entre las curiosidades y vi que había algunas que eran bastante curiosas, pero en realidad casi nadie sabía. Bueno, empecemos. Ok, vamos a empezar con el número 5. En el número 5 tenemos esto: helitros y fuegos artificiales. Bien, todos sabemos que cuando nosotros usamos los fuegos artificiales en las helitras, vamos más rápido. ¿Pero acaso sabías que la persona que rompe un árbol con sus manos y puede cargar toneladas de materiales también puede ver desde sus pies? Sí, miren, nosotros estamos estrellándonos contra una pared. Nuestra cabeza está dentro de esa estructura, pero en cambio nosotros estamos viendo afuera. Y si nos damos cuenta, es justo donde están nuestros pies. Miren, ahí está. Entonces, cuando nosotros estamos volando con los helitros, estamos viendo con los pies. Este fue el número 5. Ok, y este es el número 4. ¿Y qué es esto? Bloques de hueso, bloques de hierro y espadas gastadas de diamante. ¿Y por qué estoy teniendo esos materiales? Muy fácil. Miren esto. Ven que yo voy alternando entre los 3 stacks de bloques de hueso. Pues bien, no hay ninguna animación. Pero en cambio, si nosotros cambiamos de bloque de hueso a bloque de hierro, ya hay una animación de que estamos cambiando entre objetos. ¿Y qué pasa? Que el juego detecta que tenemos la misma cosa y la misma cantidad en la mano, como podemos ver aquí. Bien, ¿y ahora qué pasa si soltamos uno o utilizamos uno? Ahora ya sería 2 bloques de hueso que no cambian y uno que sí, porque este es un 63 y estos dos son 64. Ahora soltamos este. Ahora estos dos son iguales. Ya soltamos ese y otra vez son iguales, ya no hay otra animación. Bueno, esto mismo pasaría con los bloques de hierro y cualquier otro bloque, incluso las herramientas. Miren, si nosotros le pegamos a un zombie, primero vean que estos 3 otra vez no cambian animación. Pero en cambio, le pegamos a un zombie, se gasta otra vez y ahora ya cambia. Esto pasaría con todo, con hachas, con palas, con espadas, básicamente con absolutamente cualquier bloque del juego. Bueno, ese fue el número 4. Ok, para el número 3, aquí tenemos un sujeto de pruebas, que es un zombie con una armadura completa de oro y una pechera encantada. ¿Y qué pasa? ¿Por qué lo tenemos aquí? Pues básicamente, como ustedes saben, si nosotros le pegamos a un zombie y lo matamos, hay una pequeña probabilidad de que nos suelte su armadura. Pero, en cambio, si nosotros lo convertimos en un ahogado, van a ver lo que pasa. Les voy a platicar. Si nosotros tenemos un zombie y en vez de matarlo, lo convertimos en ahogado, todas las herramientas y toda la armadura que tenga nos la va a soltar. Miren, voy a poner esto en cámara rápida y ustedes ya verán los resultados. Ahí está. Bien, miren, aquí tenemos toda su armadura. Y lo más sorprendente, solo están un poco gastadas porque le dimos un puñetazo. Pero si nosotros no le damos ningún puñetazo, nos daría completa, completa su armadura. Y además sin gaste. Bueno, entonces, esto tiene un 100% de probabilidades de que te lo dé. Y es una muy buena táctica para conseguir nuevas armaduras. Este fue el número 3. Ok, y ahora, para el número
2, lo que vamos a necesitar va a ser algo que ustedes van a pensar que es un mod, pero en realidad no lo es. Sería el bloque de estructuras. El bloque de estructuras ya ha aparecido antes en mis videos, pero ahora se los quiero mostrar cómo funciona. Bien, vean esto. Este es el bloque de estructuras. Y de seguro ustedes piensan, esto es un mod seguro. No hay ninguna posibilidad de que esto sea real. Bueno, en realidad sí es real. Y lo único que tenemos que hacer para tenerlo es irnos a ajustes y usar el modo experimental. Ya que usemos el modo experimental, nos va a hacer una copia de nuestro mundo. Es un modo experimental porque aún no está bien implementado, pero ya luego lo vamos a poder tener sin utilizar eso. Lo único que vamos a tener que hacer va a ser poner este comando, que sería un comando para que nosotros obtengamos este bloque. Ahí está. A mí me dieron uno y yo ya tenía otro en el inventario. Bien. Ahora, aquí tenemos esto. Y por ejemplo, ¿ven que tiene un cuadrado alrededor? Bien, esto es para identificar qué es lo que vamos a copiar. Miren, ¿ven esas rayas que es una verde, una roja y una azul? Esas son las medidas. Por ejemplo, esto tal vez es Z, lo de hacia arriba es Y, y así. Entonces nosotros tenemos que decir qué tan grande va a ser con el tamaño. Vamos a quitarle 1. Bien, ahora sería esta parte nada más. Bien, ahora puede que esté muy largo hacia allá. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es hacerlo más pequeño. Quitamos ese 5 y ponemos 3, por ejemplo. Bien, ahora ya lo tenemos aquí. Pero imaginemos que no queremos nosotros que salga este bloque. Muy fácil. Simplemente lo que vamos a tener que hacer va a ser desplazarlo un poco. Ahora ya no está este bloque para copiarse. Le vamos a quitar 1 de tamaño y ahí está en 3. Ahora lo va a copiar entero esto. Nosotros lo vamos a poner en modo guardar y vamos a ponerlo, por ejemplo, el nombre de prueba. Ahí está. Ah, me faltó una R. Ahí está. Prueba. Ahora nosotros le vamos a poner guardar. Muy bien, ya lo tenemos guardado. Ahora lo podemos pegar en cualquier otro lugar de nuestro mundo. Miren, vamos a venir aquí y vamos a poner en modo cargar y le vamos a poner prueba. Bien, ahí está, cargar y listo. Miren, este es el horno de fusión que tiene dentro de un horno de fusión. Un horno que tiene dentro de un horno, un bloque de comandos que dice funciona y todos esos objetos en el barril. Vamos a checar si todo está bien. El horno de fusión en el horno de fusión. El horno en el horno. El barril tiene los mismos objetos de siempre. El bloque de comandos también tiene los mismos comandos. Bien, entonces este bloque funciona e incluso guarda las cosas que tienes adentro de bloques. Este fue el número 2. Ok, y para el número 1 escogí el mejor. Te voy a preguntar, ¿tú crees que pueda haber globos en Minecraft? ¿O TNT que explote debajo del agua? ¿O antorchas que estén debajo del agua? ¿O de colores? ¿O bengalas? Pues déjame decirte que sí existen. Y no es un mod. Y en realidad es bastante fácil usarlos. Lo único que tenemos que hacer es venir aquí y bajamos, y aquí junto a usar modo experimental, abajo está Education Edition. Eso lo que va a hacer es ponernos en un modo que es como para estudiantes, ya que Minecraft también funciona para estudiar cosas como eso que sería química. Bien, entonces lo que tenemos que hacer va a ser esto. Ya que tengamos puesto ese modo, nos va a crear una copia de nuestro mundo y vamos a conseguir esto, que serían los elementos. Y también vamos a conseguir estos, que serían los... estos, que serían el equipo de química. Bien, nosotros vamos a poner estos y vamos a sacar las siguientes cosas.
Lo que vamos a necesitar va a ser esta correa, helio, tinte rojo o tinte amarillo, carbono e hidrógeno. Ya que lo tengamos, vamos a sacarlo todo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, en este lugar que se llama creador de compuestos, vamos a poner exactamente 8 de esto. Y luego 5 de carbono. Y nos va a crear esto, que sería látex. Nosotros ya tenemos látex, entonces no lo vamos a agarrar. Bien, ahora ya que tenemos el látex, ahora nos toca usar esto que está aquí. Vamos a ir a la mesa de crafteo y vamos a construir esto. 6 de cada lado de látex. Y ahora una correa, un poco de helio y también sería o tinte rojo, ahí hay, o tinte amarillo. Yo voy a utilizar el tinte amarillo. Y ahí lo tenemos, que sería el globo amarillo. El globo amarillo y el globo rojo son exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Es seguro que digas, bueno, ¿y ya esto para qué me sirve? Pues es un globo que en realidad sí funciona. Miren, vamos a sacar una gallina, por ejemplo. Ya que tengamos una gallina, simplemente le presionaremos en la gallina y le pondremos el globo y saldrán volando todas las gallinas. Así de fácil. Bueno, este fue el top 5 de curiosidades que no sabías. Ya que, si te sabes más de 2, de seguro has estado buscando un montón de curiosidades en Minecraft. Porque si no, no sé cómo lo descubriste. Pero bueno, te veo en mi siguiente video. Adiós.